me ocurrió hacer esto de videos promos, porque no quiero ser el típico DJ que solo muestra los equipos y ya. Ahí sube videos así casualmente, pero no, conmigo es diferente. Va a ser algo más divertido, así se dan cuenta de que yo soy el único DJ que le mete diversión, le dejo con las ganas cuando subo las videos promo. Es algo entretenido para mí. Se me ocurrió hacer música de temporada porque también es para algo más divertido. No soy el típico DJ que solo sube la tornamesa y las temporadas son para saber los tiempos de cada mes y cada año. Por ejemplo, si estamos cerca de Navidad, comienzo solo con villancicos y algo por ahí. Cuando comience el verano, música de verano. O sea, ahorita ya estamos a próximos, ya la próxima semana estaré con música de verano. ¿Cuánto tiempo llevo de DJ? Serían 5 años, comencé en el 2012. Mi nombre Tauro viene por mi signo, que el mes de mayo es de Tauro. Aparte, fue la idea de mi hermana a ponerme Tauro, así que es la que me ayudó. Mi nombre de DJ Tauro viene de mí totalmente, porque en ese tiempo, entre el 2012, no había ninguno. Si buscaba en YouTube, no había ningún DJ Tauro. Yo soy el propietario de mi nombre, así que los demás que aparecen peruanos o mexicanos no son originales, son copias. Y algunos se copian mi imagen. Bueno, me da pena, pero realmente les dejo pasar. Les dejo pasar por alto. El único DJ Tauro que este es propio está aquí, desde Ecuador. Así que los demás son copia. Se me ocurrió abrir otro canal porque hay que indicar lo nuevo que hago, pistas. Bueno, las pistas llevo haciendo desde 2014 y ahora estoy con este canal. Aparte, le quiero hacer al humor retos de todo un poco, así que esperaré un poco más de su apoyo en el segundo canal. Y bueno, gracias por todo el apoyo. Son 5 años ya en YouTube. Muchas gracias y nos veremos en otra ocasión.